Bienvenidos al programa Gente Solidaria del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. La Conferencia Episcopal ha estado muy fuertemente comprometida con la construcción de la paz a lo largo de décadas en Colombia, particularmente en este último periodo en el cual ha habido negociaciones, espacios para discutir entre el Estado y las diferentes organizaciones guerrilleras sus diferencias. La Conferencia Episcopal pues, nos ha hecho un llamado a que reflexionemos sobre cuáles son los espacios en los cuales se requiere un mayor énfasis en la construcción de la paz. Y uno de esos espacios tiene que ver con el mundo de la política y la participación ciudadana. No se puede ejercer política de una manera sana, de una manera constructiva, si en ella no hay un enfoque de construcción de paz. Hoy vamos a ver un ejemplo muy interesante que nos viene desde el Huila. Allí, en el municipio de Guadalupe, hubo una época muy fuerte de confrontaciones políticas que causaron mucha violencia y que hicieron mucho daño a la comunidad. En un cierto momento aparece entonces un grupo de personas que se dedican a reflexionar sobre cómo meter el componente de construcción de paz en profundidad en las relaciones políticas para que se propongan las ideas, se debatan sin necesidad de que eso genere violencia y polarización en la sociedad. Entonces las hermanas misioneras guadalupanas y una fundación, que es la Fundación Juan Diego, comienzan a trabajar muy fuertemente. Esa fundación va a liderar, va a desarrollar un proyecto que es el que va a buscar el entendimiento y la construcción de política en clave de construcción de paz. El proyecto se va a llamar Guadalupe 2020, el cual se va a desarrollar durante varias administraciones públicas, con mucha consonancia y mucha armonía. Hubo un cierto momento relativamente reciente en el cual hay una ruptura entre la administración municipal y el proyecto, porque el proyecto lo que buscaba es generar conciencia de ciudadanía, participación ciudadana activa. Lo que ha buscado es generar una capacidad de la gente de involucrarse en el plan de desarrollo municipal y hacerle seguimiento al mismo plan. Y en un cierto momento eso se rompe, pero en el último periodo se retoma nuevamente y el Plan 2020 vuelve otra vez a ponerse en ejecución. Vamos a ver entonces cómo Guadalupe va a hacer una serie de transformaciones y nos va a indicar que la construcción de la paz pasa por la manera como vemos la política, pasa por la participación en política y tiene que ver con la forma como la gente de la política se articulan, proponen sus ideas, hacen razonables sus propuestas y no se basan solamente en emociones, en sentimientos de la población que pueden polarizar y crear enfrentamiento, sino que fundamentalmente son capaces de apostarle a un plan de largo plazo en el que distintas administraciones con distintos enfoques se comprometen para hacer realidad la paz en un municipio concreto. Después de venir en un proceso de decaimiento, de cero inversión social, de haber pasado una historia tan crítica que fue tanto la situación que casi perdemos el estatus como municipio. Hace que unos 15 años, 20 años vivía una situación bastante difícil por las divisiones políticas. Se vivió el bipartidismo pues de una manera recia, dura. La diferencia entre liberales y conservadores, se agredían, se tiraban cohetes, se dieron muchas situaciones difíciles en la vida de la comunidad que fragmentaba cada vez la comunidad. Pasó un acontecimiento que marcó a todo el pueblo guadalupano, fue la ruptura de relaciones entre la iglesia y la administración municipal, donde desde el púlpito se hacía proselitismo en contra del alcalde y desde la alcaldía pues tenía su resonancia hacia la iglesia. A nuestra comunidad llegó un sacerdote que se encariñó con la comunidad, le gustó mucho el empuje de la gente, la forma de trabajar, los logros que se podían dar cuando se unía y trabajaba junta. Y ese sacerdote propuso la elección de un alcalde que fuera promovido desde la iglesia y desde las organizaciones de la iglesia. La comunidad se ve envuelta en una situación muy dolorosa donde liderazgos, tanto eclesiásticos como políticos, perdieron la noción de su papel como mediación para el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Eso fue lo que causó como esa división entre toda la comunidad guadalupana. Ahí se vieron afectadas muchas personas, se hirieron,
se dijeron cosas que crearon muchas cicatrices dolorosas para familias enteras. Y cayeron en la trampa de buscar poder, de buscar favorecimiento de los suyos, y eso realmente generó una situación de mucha tensión en la comunidad. Los recursos del erario público, que son tan sagrados, entre comillas, que son y deben de ser estrictamente para mejorarle la calidad de vida a nuestros habitantes, pues se manejaban de otra manera. Había poco interés por parte de los políticos de turno en invertir el recurso como se debía. Adicional a eso, pues tampoco había como ese interés de parte de la comunidad a sentar un precedente, no más, la gente muy permisiva, ¿no? Viendo esa problemática que se ha presentado y mirando la necesidad de crear como esa reseña histórica del pueblo guadalupano, nace la iniciativa en organizarse y trabajar en un programa, un proyecto que fuera a largo plazo y que beneficiara a toda la comunidad. Entonces, de allí nació la idea de organizar un movimiento cívico unido juntamente con la iglesia que apoyara y que trabajara en bien de la comunidad a través de la organización comunitaria. En ese entonces se reunieron grupos políticos, un candidato a la alcaldía, sociedad civil, profesores, docentes, gente del comercio, y empezaron a soñar cómo era que querían o pues se pretendía mirar al municipio al futuro. Y afortunadamente en esos días llegó Pastoral Social, inyectó un optimismo inmenso, hubo una convocatoria y comenzamos. Comenzamos un grupo de amigos relativamente pequeño, pero nos comenzaron a capacitar, nos comenzaron a que teníamos que tener una proyección, y afortunadamente entonces nos apoderamos los presidentes de juntas. Hicimos allí como una alianza para tratar de mitigar todo el dolor causado y empezar a reconstruir, después de tanta polarización y de tantas heridas, todo un proceso de reconciliación. El proceso como tal pues implicó empezar a construir un futuro deseado. Eso nació, fue un sueño muy maravilloso que lo denominaron Guadalupe Posible 2020. Se constituyó un grupo de personas, aproximadamente unas 20 personas, que en muchas ocasiones nos reunimos y compartimos cuál sería el Guadalupe que nosotros soñábamos. Ellos empezaron a plasmar un documento que se llamó Documento Base para la Discusión, y mirar cómo esa administración que llegara pudiera empezar o diera inicio a ese proyecto. Y entonces en esa parte es donde entramos nosotros a que pues Guadalupe tenga una buena imagen, tanto en su conformación, digamos, cívica, comunal, política, en todos esos aspectos que nosotros podamos ser una buena imagen para las demás comunidades. Siempre se tuvo la inquietud de que Guadalupe tuviera una casa de la cultura, que desde allí se direccionaran programas para apoyar especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y fuimos muy atrevidos, digámoslo así, en la forma de soñar. Ahí fue donde hicieron la convocatoria, después de ya tener algo muy estructurado, que era la visión que querían de ese Guadalupe, y decidieron formarnos en la primera escuela que hubo. Hubo una convocatoria donde asistimos más de 40 personas, y de esas 40 seleccionaron 20. El proceso inicia con cada uno de los que ingresábamos. Primero era mirarnos hacia atrás, quiénes éramos y hacia dónde era que pretendíamos llegar, para poder conocernos y así poder desplazarnos y transmitir a la comunidad. Se promueve todo lo que es a favor de la comunidad, y desde el proceso Guadalupe 2020, que quiere favorecer esas cuatro etapas que son, o cuatro logros, que es el Guadalupe seguro, un Guadalupe solidario, un Guadalupe sostenible y un Guadalupe comunitario. Los animadores, ellos cumplen un pensum académico, ¿no? Reciben formación en la personería, trata temas sobre derechos humanos, respeto a la persona, también se acompañan con
con líderes comunitarios, con quien coordina las juntas de acción comunal, y también reciben toda la orientación sobre organización y manejo y cuál es, digamos, la funcionalidad de una junta de acción comunal. Una vez que ellos terminan su escuela de formación durante 6 meses en los que conocen la función del animador, se les asigna comunidades de base del municipio, es decir, algunas de las veredas para que ellos hagan el acompañamiento a cada una de ellas. El acompañamiento en especial es a las juntas de acción comunal. Entonces fue enseñándole a los presidentes y líderes del entonces que ellos tenían la vocería ante la administración para hacer sus propios proyectos y sacar beneficios para la comunidad. Entonces empezamos a servir de puentes. Ellos cada mes realizan una reunión con toda la junta y los líderes comunitarios acompañan estas reuniones para asesorarlos en todos los deberes, los derechos que tiene cada junta. Entonces iniciamos con 2 temas. Uno era un encuentro mensual de formación con la comunidad, ¿sí? Y un encuentro mensual para trabajo comunitario. Era rescatar ese trabajo que nuestros antepasados hacían en las mingas, intercambiar esos trabajos entre todos, construir una comunidad. Priorizamos que estábamos totalmente desorganizados en salud. Adquirir en esos días un carnet de salud, eso era terrible. No había, las vías estábamos muy mal, el tema de educación gravísimo, eran todos los entes sociales que estábamos. Entonces logramos reunirnos, hacer reuniones, y entonces Pastoral Social es donde entra ahí a darnos la mano, a capacitar un grupo de personal y de jóvenes, y comenzamos a andar por lo largo y ancho de nuestro municipio, por las 48 veredas y por los 12 barrios del municipio, a tomar conciencia. Entonces optamos por buscar los diferentes líderes, profesores, catequistas y los mismos presidentes de junta, y poco a poco irnos ganando esos espacios. No fue fácil, pero poco a poco, con la insistencia, con esa formación que teníamos, con ese apreciar ese sueño que queríamos construir de nuestro pueblo, fue lo que logró que esto se permaneciera y llegara a tener un buen auge. Hemos recibido la formación de lo de liderazgos, la capacitación de las juntas de acción comunal, se ha hecho el estudio sociopolítico de la formación de una junta, cuáles son las partes bases y las partes fundamentales para adquirir los proyectos, junto con la administración. Con la fundación hemos capacitado en cuestión de cómo manejar una junta de acción comunal, cómo trabajar en las juntas de acción comunal, cuestión de cómo manejar una directiva como líderes, digamos, políticos, en cuestión de administración política, en cuestión de manejo de junta de acción comunal. Que la comunidad aportara trabajo, que teníamos que hacer gestión en los diferentes entes nacionales, territoriales, que el comité de cafeteros teníamos que integrarlo porque somos un municipio 99.9% agrícola. ¿Sí? Entonces se hicieron propuestas claras, vamos a trabajar de la mano comunitariamente, vamos a tomar conciencia que organizar las juntas de acción comunal es lo mejor, que tenga sentido de que en una junta de acción comunal la gente vaya a su reunión porque se van a discutir temas sociales, vamos a priorizar proyectos, y desde ahí comenzó a funcionar. También el animador acompaña, por ejemplo, a los jóvenes promoviéndolos, ¿verdad? Que tengan actividades recreativas, que tengan deporte. Entonces me llamó mucho la atención y llegué aquí, empezando por la Escuela de Liderazgo, que nos comenzaron a formar en el año 2013-2014. Entonces ahí fue como comenzó esta llegada a la fundación, al trabajo de comunitario. La formación consiste en una escuela de formación en la que 25 jóvenes reciben formación cada 8 días. En estos 6 meses los jóvenes reciben formación por diferentes profesores, tanto de Pastoral Social Nacional como profesores de aquí del municipio. Nosotras las hermanas también damos algunas de los módulos,
y también por parte de la administración municipal. Ese es el futuro de nuestro pueblo, capacitar la juventud para que los líderes no se acaben, porque pues esa ha sido la preocupación de nuestro proceso 2020, de que todos seamos organizaditos, que uno va entregando la toalla y entonces están saliendo otro, para que el desarrollo del pueblo, la visión de nuestro pueblo no... La minga cultural también nos acerca es al encuentro de lo que es la cultura guadalupana, ¿sí? Entonces se conoce como lo autóctono de nuestra comunidad, nuestro municipio, bailes, platos típicos, porque todo eso se comparte en una minga comunitaria, en una minga cultural. La comunidad participa realizando juegos, dinámicas de integración, compartir como un chocolate, compartir un sancocho. De todas formas, no deja de estar la oposición, que tiene en ciertos momentos pues como ese puntico de querer todavía seguir llevando la contraria, ¿sí? De saber que si no son ellos, no se pueden hacer las cosas y que lo que están haciendo los otros no lo ven bien. La administración pasada tuvo un bajón terrible, la fundación, temimos que desapareciera, ¿no? Porque de verdad fue difícil. ¿Qué llevó a ese bajón? Pues sencillamente porque el administrador de turno no consideró a la fundación un elemento importante en la vida de la comunidad. Pues dejaron de pronto a un lado la fundación, a los animadores, hubo decaída, los presidentes ya no se les tuvo en cuenta como en las administraciones pasadas. Entonces ya se hacía lo que venía de allá de administración, más no se compactaba con los presidentes ni con los animadores comunitarios, que de sí cayeron. Tuvo un momento de que ya los animadores no tenían un respaldo en las comunidades. Y nosotros como directivos, como presidentes de la Junta de Acción Comunal, estuvimos un poco aislados de la administración anterior. ¿Qué persistió en esta crisis? Donde no teníamos, nos tocaba hacer entre nosotros coletas para desplazarnos, el amor por el pueblo, el amor por la fundación y el sentido de pertenencia por el proceso. Y no sabía que allí habíamos personas que habíamos nacido con ese proceso y que independientemente de las trabas que nos ponía, nosotros íbamos a seguir trabajando con las comunidades. Porque es que esto, nadie puede decir el proceso es mío. El proceso fue un sueño de un grupo de guadalupanos que poco a poco nos fuimos subiendo a un bus y que todos los días invitamos a que todos se suban a ese mismo bus. Y este es el caso que nos permite reflexionar ahora, cuando han pasado estos 4 años, cuando la comunidad se pregunta qué pasó, pero más que entrar a buscar culpables y señalamientos, es qué aprendimos, qué lecciones nos quedan después de esta experiencia que vivimos. Y la comunidad hoy, con una alcaldesa que podríamos decir vio nacer el proceso, que ha caminado dentro del proceso, reconoce que lo que se había ganado no se puede perder y ha retomado con mucho compromiso con las comunidades el que se mantenga esta presencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros a través de esta nueva administración? Queremos retomar nuevamente el trabajo de esos animadores. Estamos formando nuevos líderes comunitarios que entiendan que las problemáticas del municipio empiezan cuando las mismas comunidades, a través de sus necesidades, se empoderan, se organizan y trabajamos articuladamente con la administración, en donde hemos dado importancia a esas juntas, en donde todo lo que es inversión en recursos se van a hacer a través de las juntas de acción comunal y donde estamos logrando que nuestros presidentes y presidentas también entren en el trabajo de capacitarse, de fortalecerse y asimismo llevar todo este gran bagaje que ellos también tienen que experimentar en los cambios que se deben dar en las comunidades. Nos quedan lecciones aprendidas. Por un lado, en el ambiente político, la importancia de que la comunidad tiene que rodear mucho más a sus sectores políticos, a sus líderes políticos,
y no permitir las divisiones que justamente acarrean como consecuencia este tipo de situaciones. Divide y vencerás, dicen por ahí en el dicho. Eso creo que es una lección que se hizo muy evidente en el caso de Guadalupe. La comunidad tiene que rodear mucho más a sus líderes y tratar de llevarlos hacia la concertación por el bien de la comunidad. No siempre tiene que ser un mismo partido político, pueden ser de distintos partidos, pero líderes que realmente sepan qué es lo que la comunidad quiere y realmente estén comprometidos con lo que la comunidad quiere. Esas riñas por la política ya dejaron de existir. Entonces, que ese fue uno de los debates y uno de los esfuerzos que se hizo, porque antiguamente, en los años anteriores, antes de comenzar lo que fue el proceso, eso, pues la crítica era de partidos políticos que jalaban por un lado al otro, entonces era un descontrol, no le daban participación a las comunidades, y esto ha sido para como el apoyo a las comunidades, la ilustración para que de eso hayan buenos líderes también. Entonces ahorita hay mucha esperanza porque queremos trabajar unidos con las juntas de acción comunal, porque es la fuerza de nuestro municipio y de la mano con la administración, entonces se está haciendo un trabajo de equipo. Yo percibo mucha esperanza en las comunidades, en la gente, en los equipos de trabajo. Tenemos mucha gente nueva que quiere trabajar. ¿Qué nos queda? La capacidad que de liderazgo que cada uno hemos asumido, de las personas que estamos. Nos queda las ganas de trabajar y que Guadalupe está abierto para todos, ¿sí? Para que demos cada uno lo que conocemos, lo que tenemos y que tenemos que aprender de cada una de las comunidades también, porque cada comunidad tiene para enseñarnos a cada uno cómo debe ser nuestro Guadalupe. Nosotros lo que miramos ahorita con la fundación es de que el municipio ahora está más empapado y les gusta más el compromiso de nuestras veredas. Es tanto que mensualmente toda la administración se reúne con todos los presidentes de tanto veredales como comunidades de aquí en nuestro municipio. Ellos tienen un compromiso y nosotros nos orgullece eso, de que venimos y tenemos un respaldo de la administración. Yo la verdad me siento con mucha esperanza y muy contenta de mirar cómo cada guadalupano va luchando porque este municipio sea cada vez un municipio más unido, más comunitario. Bueno, el aprendizaje es que lo político no nos tiene que marcar a nuestro municipio, ¿cierto? Lo político nos tiene que dar, es una pauta, nos tiene que dar una pauta de surgimiento, de crecimiento. No nos tiene que ni dividir, ni hacer otros grupos, sino que Guadalupe es una comunidad. No es un grupo, ¿sí? La comunidad siempre tiene que estar unida. Yo sí hago un llamado a todos los profesionales que salen de los diferentes sectores de nuestro país a que nunca olviden su terruño, de dónde vienen, y que hagan los aportes, que golpeen puertas, que desde por allá de la capital, de los diferentes sitios nacionales o internacionales, puedan seguir enlazados con sus pueblos, que no abandonen, porque es que aquí pueden haber buenas voluntades, pero los recursos están en otras partes. Entonces, por favor, ayúdenos a educar la gente, ayúdenos a que nadie pierda el sentido de pertenencia por el sitio donde es y que nadie se olvide de dónde viene. Que lo único que queremos es el progreso y desarrollo para nuestro pueblo, guardar nuestra tradición, guardar nuestra cultura, rescatar la reseña histórica que tiene Guadalupe, porque Guadalupe antes era un lugar de paso, y aparte de eso, crear esa memoria histórica que permita a las demás generaciones tener ese conocimiento de lo que es y será Guadalupe. Ya nosotros no somos los mismos que éramos antes. Hemos avanzado, vamos a la par de los cambios que tiene la vida, ¿cierto? Entonces, decirles, vamos para adelante, vamos a seguir trabajando por nuestra comunidad, es nuestro pueblo y los queremos mucho.